Son esos malditos fanáticos. El veneno mata el veneno. ¡Aplastad al parásito! ¡No puedes venir a mi tierra! ¡Abre la ladrilla! ¡Parásito! ¡Soltaré a alguien! Ha habido una tremenda presión para regular el tema de los plásmidos. Ha habido efectos secundarios. Ceguera, demencia, muerte. ¿Pero de qué sirve nuestra ideología si no se pone a prueba? El mercado no responde como un niño que llora a voz en grito al primer indicio de molestia. El mercado es paciente y nosotros también debemos serlo.
Gregory, no me vengas llorando sobre las fuerzas del mercado. Y no esperes que castigue a los ciudadanos por mostrar algo de iniciativa. Si no te gusta lo que hace Fontaine, bueno, te sugiero que encuentres un modo de ofrecer un producto mejor. Sí, ya sé lo del cierre. Es absurdo. Tan solo necesito un minuto. Las pruebas iniciales del Lázaro son muy prometedoras. Si la rosa gálica florece, entonces por Dios sabré que vamos por buen camino. ¡Rápido, el cierre! ¿Mm? Oh, vale, ya me marcho. Pero alguien tendrá que volver a echar un vistazo a estas muestras. Son muy importantes. ¿Cuánto había cambiado todo desde que salí de la consulta del doctor Steinman? Casi no reconozco Rapture. He oído que incluso han estado haciendo redadas y deteniendo gente en la Plaza Apolo. Le pregunté a Ryan cómo podía hacer esas cosas a inocentes. Respondió, ¿inocentes? Si no han elegido defender Rapture, han escogido ponerse de parte de Atlas y sus bandidos. Así que no hay inocentes. Solamente hay héroes. O criminales.